Bienvenidos y bienvenidas a Charlas B, donde tu pequeña historia modifica la gran historia de la humanidad. El tema central de hoy será persona, y para eso vamos a servir, a recibir al colectivo Valores de Alcina. Oriana Madruga, Roberto Romero, actor y mejor actor del Carnaval 2020. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Contento que estemos acá. Y bueno, como podrán ver y notar que estas tres personas tienen algo en común, salta a la vista, que son oscuritos o morochitos, pasados de horno. Bueno, pero no importa, igual. Roberto Romero, la pregunta va para vos. ¿Te molesta que te digan negro? No, buenas noches. No, toda mi vida me dijeron negro. A mí en Carnaval me conocen como el negro Romero. Me dicen negro Romero. Me dicen negro, pagá lo que debés, negro buchón. No, pero pasa que molesta un poco más eso, viste, oscurito, pasado de horno, no, somos negros, somos negros. Yo debo reconocer que en mi caso yo en Carnaval empecé siendo Roberto Romero, ahora soy el Negro Romero. Como que perdí el nombre, básicamente, no sé. Bueno, está, pero vos no sos tan negro, por ejemplo, esa es mucho más negra. A ver, vos, ¿cómo te sentís? Bueno, buenas noches, Oriana Madrugo, un gusto. Sí, yo quería aprovechar para contar una cosa que me pasó en el liceo, en realidad. En una clase la profesora de literatura preguntó: ¿qué simboliza la palabra negra en la expresión la hora negra? Y la respuesta fue: muerte, algo malo, nefasto, triste, negativo, oscuro, siniestro, indeseable. Y yo pensé, ¿todo eso da nombre a un ser humano de ascendencia africana? Era obvio, estaba cantado. Hablar con ustedes, sí. ¡Pum! Llegamos a África. 505 pasa por acá, ¿dónde? Destino África. Llueve, el carnaval termina el año que viene, ¿por qué? Por África. Todo África, todo, si no son los esclavos o si no es el tambor ese depresivo que llora todo el tiempo. A ver vos, voy contigo. ¿Qué haces acá que no sos negra? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Abril. No, la verdad es que a mí toda la vida me dijeron la negra. En la escuela, en el liceo, hasta hoy en día me dicen la negra. Los blancos me dicen la negra. Los negros me han llegado a decir que no soy lo suficientemente negra. Y eso hace que yo muchas veces como que no sepa muy bien dónde pararme, ¿no? Pero sin embargo, yo sé que vengo de un lugar que tiene una historia, como vos decís, con el continente africano, que es lo que hace que nosotros seamos afrodescendientes, más precisamente afro-uruguayos. Por un lado, mi padre, negro, hijo de su padre, negro, peón de estancia, pobre, y de su madre, negra e india, casado por obligación a los 16 años. Por el otro, mi madre, blanca, rubia, la hija del medio de una familia llena de privilegios, de origen europeo, y de esa mezcla casi prohibida de los años 80 de la ciudad de Salto, San y yo. Ni blanca ni negra, la mayor de tres hermanes, la más parecida a mi padre. Te guste o no te guste, somos descendientes de esclavos, de personas que fueron esclavizadas, quiero decir. Y aunque a vos esa historia te resulte aburrida, repercute sobre la nuestra, porque esa es nuestra historia. Y cuando digo la nuestra... Por favor.
novedades, tengo novedades. El mundo al revés, cambio de roles. Ahora vos sos el invitado, yo soy el anfitrión. Señoras, señores, pido un fuerte aplauso a una persona que va a compartir parte de su historia de vida. Nos va a contar cómo es ser una persona sin color. Un aplauso. Apaga las luces, por favor. No, no las apaguen, porque si las prenden no vamos a ver al invitado. De pie. ¡Ah! Idéntico. Igualito al blanco de WhatsApp. Idéntico, sentate. Vos no sos de acá, ¿no? Se nota. Vos sabés que mi bisabuela, cuando era niña, la cuidaba una señora blanca. Era blanca la señora. Ah, ella le llevaba mate a mi bisabuelo. Ay, también. Amorosa. Sí, estuve en Europa, sí. No le conté. No. Vine encantado, maravillado. Lleno, minado de europeitos chiquititos, todo blanquito. Ay, lindo. Lo quería traer todo para mí, me encantaba. Tuve que hacer una película también. De blanco tuve que hacer también. Me pintaron todo de blanco. En este país actores blancos no hay. Los que salen en carnaval dicen que son actores. No, esperen un poquito, ya entendí lo que están queriendo hacer y están dando vuelta todo, exagerando toda la máxima presión. No, por favor, volvamos cada uno a sus roles, a ver, por favor, porque al final parece que uno termina siendo el malo por ser hombre y de otro color, y no es así. Porque al final que uno que es racista por ser hombre y de otro color, no, yo no soy racista. Mi suegro es negro. Y fuimos a bailar a Macarena el otro día. Y llegamos a las 4. Estuvo divino. Y no soy racista por ser, porque no. Y que también soy machista. No, yo no soy machista por ser hombre y de otro color. No. Una vez me puse una tanga. Estaba borracho. No fue el otro día Macarena, pero bueno. Está. Y eso no me hace machista por ser hombre y de otro color. Entonces, ¿sos de un color? No, o sí. ¿De qué color? Verde. En la escuela una compañera me pedía que le prestara el lápiz color piel. Y yo le pasaba el lápiz marrón y ella me decía, ay no, ese es el marrón y yo quiero el color piel. Entonces ahí yo sentía que mi piel no era color piel. Una vez una compañera de clase se burló del color de mi piel y la maestra, intentando defenderme, le dijo a toda la clase que no había que fijarse en los defectos de las otras personas. Ah, bueno, pero a ver, tampoco se pongan en ese papel de víctima, pobrecita, mira lo que me pasa. Ya está, ya cambió, la gente abrió la mente. Por ejemplo, ahora el pelo afro es moda. Toda la vida me dijeron cosas sobre mi pelo, que parece una esponja de aluminio, una plantación de orégano, que para que me peino, que ni se me nota, que seguro estoy llena de piojos. Mi pelo siempre fue el blanco de los proyectiles de todos mis compañeros. Y así estuve toda la vida peleada con mi pelo porque sentía que no era prolijo. Porque en el mercado tampoco existían productos que se adecuaran a mis necesidades. Pero ahora sí, ahora hay productos, hay tratamientos. Ahora todos quieren saber de qué se trata el famoso co-wash. Ahora me suelto el pelo y la gente me dice, ¡pa, qué divino pelo, qué hermoso que te queda así! Mi pelo empezó a existir cuando se puso de moda. Cuando las personas blancas se apropiaron de él. Ahora hay productos y tratamientos para ellas. Entonces hay productos y tratamientos para mí. Una vez en un casting pedían actores entre 50 y 60 años. Me presento. Llego, me miran y me dicen, ah, no, pero actores afro no. Vos googleás ahora arquitecto, médico, ingeniero. Seguramente el rostro de la persona que aparece, seguramente es el rostro de té blanca. Seguramente. Mirá que no todos tenemos las mismas posibilidades, ¿eh? No. Y todo cambia cuando la perspectiva...
los invitados, a ver, venga para acá. Vamos, sí, vamos a adivinar cómo será el carnaval dentro de 10 años. Bien, en el carnaval 2032 ningún blanco se va a pintar la cara para ser de negro. En el carnaval 2032 ningún hombre se va a disfrazar de mujer para hacer reír. Va a haber por lo menos 10 letristas afrodescendientes. Para triplicar el número de letristas mujeres. Uy, la cantidad de mujeres en la corda de tambores. Y la cantidad de mujeres en murga. Y la prensa nos va a preguntar, ¿qué se siente ser mujer y salir al carnaval? Ningún periodista va a hacer un solo comentario despectivo respecto al cuerpo de las bailarinas. En el carnaval 2032. En el carnaval 2032 la comunidad afrodescendiente tendrá mayor presencia en todas las categorías. El espectáculo de este año, en el 2032, no tendrá sentido porque estas cosas ya no van a pasar. Historia de su vida.